El susurro del viento y la paz del Campo Santo vigilan el sueño eterno del pequeño Fran García Rossi. Su madre ha convertido su tumba en un altar, decorado con fotografías y juguetes de quien en vida fue el fanático número uno del Club Deportivo FAS, conocido como el niño del Tigrito. Ya pasaron 12 años desde aquel trágico día en que una bala perdida le arrebató la vida a Frank, cuando esperaba emocionado en el estadio Oscar Quiteño de Santa Ana la hora del partido FAS contra Limeño. Infortunio que aún sigue torturando el corazón de su madre Leonora Alvarenga. Yo pensé que Frank se había caído. Se había caído y se había golpeado y se había desmayado y mi hijo estaba desmayado. Desde ese día, esta mujer ha dedicado su vida a visitar la tumba de Frank en el Parque Jardín Las Flores. En las mañanas, a mediodía y en la noche, Leonor se pasa limpiando el sepulcro. Es tanto el amor que levantó una estatua idéntica a su hijo, con un libro y un balón. Alrededor varios tigres que recuerdan la pasión del niño por el fútbol. Con tristeza llora su partida. ¿Qué ha sido de su vida después? Un infierno. Un calvario que no se le desea a nadie. Los fines de semana y en fechas especiales como Navidad, Leonor duerme en el Campo Santo, ya que para ella lo único que importa es estar al lado de su hijo. Lugar donde, según ella, habla y siente la presencia de Frank. Me besa, ¿verdad? Me abraza. Soñarlo es bien mínimo, ¿verdad? Pero acá hay veces cuando yo le ando cantando, no hay viento, y de repente empiezan a sonar las cositas. Esta mujer espera el día en que la muerte llegue por ella para volver a tener en sus brazos a su pequeño Frank. Es la historia de una madre excepcional que ha dedicado su vida a estar al lado de su hijo en este Campo Santo. Desde el Parque Jardín Las Flores en Santa Ana, Liliana Díaz, Código 21.